Hola, buenas, ¿qué tal? Soy señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo. Continuamos con nuestra novela diaria, 1000 Lies. ¿Lies? ¿Lo he dicho bien? No sé. Y vamos a continuar. Recordad que estuvimos en el anterior capítulo con el comité y tuvimos esa charla de chicos. Hemos salido cada uno por nuestra casa, pero resulta que alguien nos ha parado a mitad de camino. Nuestra querida Claire nos dice: un momento, Ciarán. ¿Te importa si te acompaño? Tu casa está en la misma dirección que la mía. Asiento en un gesto de indiferencia y la espero para seguir caminando juntos. Como quieras, pero como tú sabes dónde vivo o dejo de vivir. Claro que sé dónde vives, Ciarán. Me detengo. Hablaba más en broma que en serio, pero su respuesta me hace saltar mis alarmas. ¿En serio? ¿En serio el qué? Pues ¿dónde está mi casa? ¿Cómo lo sabes? Pues te he seguido alguna vez. No sé qué misterio le ves. Te daba por ser más inteligente que esto, Ciarán. ¿Qué otra cosa podría ser? Imposible encontrar el sentido común. Por favor, contacte con el fabricante. Claire, yo no debería decir esto teniendo los antecedentes que tengo, pero ¿cómo te sentirías si supieras que te he estado siguiendo sin tu consentimiento? Bien, ¿por qué no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Iré al grano, porque no estamos llegando a ninguna parte. ¿Tienes la habitación de tu cuarto llena de fotos mías por todas las paredes o algo así? Por supuesto que no. Es que no tiene sentido del gusto. Ese estilo tan egocéntrico no debe ser bueno para el Feng Shui, Ciarán. Percato un desagrado de Claire al hablar completamente genuino, al igual que todo lo que sale de su boca. Eso no cambia la gravedad de todo lo que estoy escuchando decir, pero desde luego lo vuelve mucho más estrafalario. Voy a ponerme serio, porque no estamos llegando a ninguna parte. Intenta dar una respuesta que tenga sentido, por favor. No sé qué problema ves tú aquí, pero vale. Lo que quiero saber es por qué estas formas de acercarte a mí. Todo esto de los correos, apareciendo de la nada y ahora de repente me sueltas así sin más que me has estado siguiendo. Si lo único que quieres es hablar conmigo, ¿no sería más fácil, no sé, preguntarme directamente? ¿Por qué te complicas tanto? Ciarán, ya hemos hablado de esto. No te vas a quedar tranquilo hasta que te dé la respuesta que te venga a ti bien, ¿no? La auténtica, ¿me equivoco? Claire niega con la cabeza, descomplacida, sin intención de responder. Sin embargo, y como ve que no estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer, decide hablar a regañadientes. ¿Me habrías considerado algo menos extraña si hubiera ido a hablar contigo directamente? ¿Me recordarías igual que ahora si hubiese sido más normal? Puedo sentir su aliento al resoplar tras plantearme esas dos preguntas. Está molesta, y mucho, pero ¿no debería ser yo el enfadado de los dos? ¿Por qué no te iba a recordar? ¿Es que querías crear un mayor impacto antes de conocernos o algo así? No, Ciarán, no, lo tienes todo al revés. Descorazonada, la chica da media vuelta para seguir su camino. Quizás sea imposible ver el problema cuando ni siquiera entiendo a lo que se refiere, o puede que no vaya a lograr nada si siempre me quedo aquí atrás. ¡Claire, espera! No voy a cambiar mi respuesta por más que sigas preguntando. Solo quiero saber una única cosa más, algo de lo que ya casi me había olvidado. Si es cierto que ha sido tú la que me ha enviado todos estos correos, entonces ¿sabes tú qué pasó con aquel encargo que hice? ¿Dónde está el paquete? Ah, eso sí, que yo recuerde... ¿No sabes dónde está? ¿Te crees que te preguntaría si tuviera la menor idea? De verdad, a estas alturas ya deberías haberlo recuperado. Quizás es que no lo reconoces. ¿Qué me estás contando? ¿Se puede saber qué hiciste con él? ¡Ojo, ojo! Espera un segundo, que se me acaba de encender la bombilla. Espera un segundo. A ver, me he apartado el micro y todo porque es en plan de... Ojo. A ver si lo dice ahora. Pero yo voy a dejar aquí, voy a hacer mi KitKat para explicaros lo que creo que va a pasar, como hago otras tantas veces. Ella es la figura. La ha encontrado, la ha recuperado. Ella es el paquete. Esa figurita que compró de plástico, pues parece ser que es una niña de 18 años que está en el instituto de enfrente, por lo que sea. A ver si van por ahí los tiros y no se me ha ido un montón la flapa. Pero con lo que acaban de decir así de repente ahora en plan de... Pero no te estás dando cuenta y te digo, a ver si va a ser ella la figura. Porque ¿dónde va a haber visto el paquete? En su casa no, en la biblioteca tampoco, en el colegio tampoco. Pero esta niña de pelo blanco, casualmente de pelo blanco,
como la figura que compró Ciarán de pocos centímetros, de 15 centímetros creo que era, o algo así, ¿no? Curiosamente. Vamos a ver si van por ahí los tiros. Venga, voy a seguir. ¿Qué me estás contando? ¿Se puede saber qué hiciste con él? ¿Yo? Nada que no sepas. No tengo ni idea de dónde pueda andar. Pero lo investigaré. Debe estar en alguna parte. Aunque puede que todavía esté de camino. ¿No crees? Eso ya lo he mirado. Y no, hace mucho que fue entregado, por lo visto. Pobre Ciarán, ¿ves? Si te lo acabo de decir, tienes todo del revés. ¿Del revés? ¿Qué dices? ¿Vas a explicarme algo que pueda entender alguna vez? En cristiano, por favor. Pocos minutos después, Clark se termina despidiendo en un cruce cuando nuestros caminos se separan. Estoy demasiado agotado como para seguir con esa conversación incoherente. Para mí, en este momento, es mucho más fácil creer en ella. Creer en esa encantadora niña que me sigue a todas partes, pensando que nada malo puede ocurrirme. Que seguir a su lado no traerá ninguna desgracia a pesar de los hechos que tengo frente a mí. Decido dejar de preguntar. Pensar que otro día ya aprenderé lo que sucede. Y por ahora simplemente... tener fe. Bueno. A ver cómo sigue la cosa. Nuevo día. Partner, necesito tus apuntes de química. ¿Apuntes? ¿Tú? ¿Tienes fiebre o algo? Si soy yo el que siempre te roba los apuntes. Digo, tomar prestado eso. ¿Vas a dejármelos o no? No puedo ser el único en darse cuenta del cambio anímico de Aus. Lleva así toda la semana, desde esa reunión que tuvimos del comité. Cualquier amigo se habría preocupado y le habría preguntado qué tal se encuentra o qué le pasa. Suerte que yo no entro en esa categoría. Me hago una ligera idea de qué le puede estar reconcomiendo. Y seguro que es una estupidez, pero ya me está cansando con tanto suspiro. Creo que voy a correr el riesgo y preguntar. No es asunto mío, pero... ¿se puede saber qué es lo que te pasa? No eres el más indicado para preguntar, Ciar. Menos dureza, que todos estamos pasando momentos malos. A mí me quedan pocas hojas en el cuaderno y tendré que ir a comprarme otro dentro de poco. Esos 5 minutos que tardé en ir a la papelería a comprar uno nuevo siempre son terribles. Hay que comunicarse con personas humanas, esperar colas y cosas así. ¿Estás comparando ir a comprar una papelería con mis problemas, partner? ¿Ves? No tienes corazón, todo es culpa tuya. ¿Qué te he hecho yo ahora? No me digas que todavía sigues afectado por lo de Claire. ¿No lo ves? Me has roto la pared invisible que dividía la verdad de la mentira. Ya no hay nada que detenga mi líbido reinar sobre mi mente. ¿Y qué ha pasado con el chiringuito en la playa, si puede saberse? Nos enfrentamos a un desahucio para construir edificios en zonas protegidas. Esos ecologistas no nos dejan en paz hasta que nos corten la cabeza. Vamos. Que has estado pensando en ello y ahora te castigas a ti mismo porque sentirte atraído por alguien con cuerpo de niña pequeña no deja de significar que te gustan las niñas pequeñas. Lo mismo te resultaría más fácil si te fijaras en otras cosas aparte del aspecto físico. No sé, la personalidad, por ejemplo. ¿La pecho qué? ¿Para qué pregunto? No lo comprendes, partner. Ya no es solo por eso. Se supone que somos un dúo, ¿no? Yo soy el atractivo, el elegante, el dandy y tú... tú... bueno, tú. ¿Yo qué? Termina eso. De repente se te aparecen chicas de todas partes. ¿En qué posición me deja eso a mí? Yo qué sé. ¿Quarterback? Eso ha tenido gracia. Hablo en serio. Como si de eso alguna vez tuviera supuesto algún problema. Todas las chicas guapas te pertenecen. ¿No dices siempre eso? En eso tienes razón, partner. Soy un alma libre que se adapta a cualquier situación. Eso ya lo sabes. Lo que me interesa es lo que tú piensas. ¿Vas a hacerte responsable? A diferencia de ti, no tengo ningún imán en la pelvis. Que de repente hayan salido unas cuantas chicas en mi vida no significa nada. El amor funciona en dos direcciones, Ciar. Siempre es así, tanto cuando das como cuando recibes, tomando efecto incluso ante la indiferencia. Solo espero que tomes el papel que tomes, no lo hagas para acomodarte a nadie. Cuesta un poco y uno nunca puede estar seguro de sus preferencias. Si termino confirmando que me gustan las chicas menudas, tendré que aceptarlo y tú deberías hacer lo mismo. En definitiva, ¿quieres que alguien te confirme que no eres un perturbado sexual que merece ir a la cárcel? No era solo eso, pero sí, por favor, dime que no soy un monstruo. ¿Te parece si hacemos un pequeño experimento para comprobarlo? Siempre hablas de tías buenorras, pero nunca me has dejado claro dónde están tus límites para definir una chica en ese espectro.
Mientras cumplan unos mínimos, me da igual su procedencia, altura, peso, raza o talla de sujetador. Aunque la talla de sujetador es un plus. ¿Y qué mínimos son esos? No sé, mínimos, que tienen derecho a definir los rasgos que vuelven a una mujer en un ángel. Podrías considerarlo como un sexto sentido. Pero tiene que haber unos límites y se me ocurre una forma de descubrirlos. Podemos empezar con los puntos más claros y luego ir descartando. Escucha atentamente, ¿vale? Tienes que imaginarte a tu chica ideal, ¿de acuerdo? Tu tipo de chica perfecta, pero voy a cambiar ciertos detalles. Tienes que decirme si a pesar de esas modificaciones te seguiría pareciendo atractiva o no. Así vamos descartando. ¿Mi chica ideal? Pues quizás alguien como Ziva, supongo. Terrible decisión, pero no soy quien para decidir. Empezamos con algo sencillito, si te parece. Imagínate tu chica ideal, pero le falta uno de sus dos ojos. Lleva un parche en su lugar, ¿te seguiría gustando? ¿De qué ojo estamos hablando? ¿Del derecho o el izquierdo? No sé, da lo mismo. ¿Acaso importa? Claro que importa. Así podría saber en qué mejilla puedo robarle un beso sin que me vea. ¡Qué tío! Dame un segundo para que vomite. Te pensarás que suenas como un Don Juan y todo. ¿Y si en lugar de un parche tuviera un ojo vago? De esos que miran a todas partes, menos a tu cara. Una buena excusa para seguir perdiéndome en su mirada. Si todas tus respuestas van a seguir esta tendencia, me largo. Tú lo que tienes es envidia de mi talento, poeta. La palabra que buscas es vergüenza. ¿Y qué me dices si fuese una chica inestable? Es tu chica ideal, pero es bipolar o algo así. Dos siempre es mejor que uno. Estar con ella debe ser como un trío, piénsalo. Como si hubieras pensado algo en tu vida. ¿Qué me dices si fuese sordomuda, por ejemplo? Menos charla y más amor, ¿qué hay de malo? ¿Y si fuese ciega? Lo importante se ve con el corazón. Quemada, si tuviera medio cuerpo quemado, seguro que no lo soportabas. ¿Qué pasa? ¿Está diciendo los personajes de Katawa Soujo? La chica con la cara quemada, la ciega, la sordomuda. Iba a arder de todas formas por el fuego de mi pasión. Sin brazos. Ahí está Rin. Mucho más fácil de abrazar. Sin piernas. ¿Para qué les iba a necesitar cuando yo puedo sostenerla entre mis brazos? Por no hablar de que es un obstáculo menos para... Suficiente. ¿Qué pasa contigo? ¿No te importa ni lo más mínimo el estado de las personas o qué? Como si es la señora patata cambiándose las partes del cuerpo a placer. Oye, tú eres al que le gustan las figuritas de plástico. A mí mientras estén vivas me valen. Joder, qué tío. Hasta eso empiezo a dudarlo. Hombre, si fuese un zombie no te digo yo que no... ¿Qué he dicho? ¿Por qué me miras así? Mientras me pregunto en qué planeta del sistema solar deben dar mi respeto por este hombre, llega a la clase una entusiasmada Ziva. Tan pronto nos ve, tan pronto nos interrumpe con su habitual saludo. ¡Hola, hola! ¿Qué tal están mis chicos favoritos? Precisamente estamos hablando de ti, Ziva. Estoy bastante seguro de que el bocachancla este me miente. Así que para demostrar lo contrario tengo que quitarte un ojo. No te importa, ¿verdad? Espera, ¿de qué habláis? ¿Cómo que sin un ojo? ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer con ese bolígrafo? Tenía pensado pintarte un parche en la cara, ya que no tengo ninguno real, pero vamos, si lo prefieres sacamos el ojo tal cual y vamos tirando. Ni un paso más. Estás mostrando una conducta propia de un sociópata. Detente antes de que... ¡Ah! Al intentar agarrar a Ziva, la chica tropieza con una mesa que tiene a su espalda, recostándose sobre ella. Una vez acorralada, la cojo por la muñeca con una mano y con la otra preparo el bolígrafo quitándole el capuchón. Podemos probar directamente cómo quedaría sin piernas. Voy pintando donde cortar, como hacen los cirujanos. ¡Para! No vayas a clavarme eso ahí abajo, que duele. ¡Clavarme eso ahí abajo, pervertidos! ¡No me lo claves, no! Venga, no te quejes tanto si esto no hace daño, ni aunque quiera. Tampoco es tan grande. Ahí van las segundas. ¡Me da igual, no! ¿Qué? ¿Dónde está mi ras? ¡Oh! Debería haberlo supuesto por la mala suerte que tengo últimamente. Pero no me di cuenta hasta que siguiendo los ojos de Ziva encuentro a la nueva profesora sustituta, que nos observa desde la puerta patidifusa. Menuda racha llevo. Deja que lo averigüe. Ha entrado justo cuando Ziva gritaba lo de que no quería que le clavase ahí abajo. ¿Me equivoco? La profesora asiente asustada. Pues sepa una cosa. Es justo lo que parece. ¡Qué cabrón! Eso no es cierto, no lo empeores.
ni que me fueran a creer por decir lo contrario. Así es más original e inesperado. ¿Nos echamos unas risas? ¿En serio, Dane? ¿En serio? Poco después de otro de nuestros habituales incidentes, disfrutamos de una hora libre durante la tutoría para malgastar estudiando. Ciba aprovecha para acercarse, tomando asiento frente a mí y soltando sus libros sin cuidado sobre mi mesa. Si tuvieras estudiar conmigo, vas un poco desencaminada. El de las notas buenas es Aus. ¿Qué os pasa hoy que me tratáis como si fuera un estudiante modelo de repente? ¿Sabes perfectamente a qué he venido, Edain? ¿Tan enfadada andas por lo de antes? Ya sabes que me gusta tomarte el pelo. No iba a hacerte nada. Bueno, nada mortal. ¿Enfadada? Todo lo contrario. Has mostrado una actitud de proximidad que antes no era normal. Es un gran avance. Creo que ahora estoy más cerca de un diagnóstico. Ahora empiezo a pensar que quien necesita un psicólogo eres tú. Primero me vienes con que eres vegana, y ahora resulta que eres también masoquista. Lo debería haber visto venir. ¿Pero qué dices? No soy masoquista. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Desde cuándo pasar hambre es divertido, ves? Está todo relacionado, masoquista perdida. Te he dicho un millón de veces que no. Da lo mismo. Si ya sé que solo lo haces para molestarme. ¿Molestarte yo? Imaginaciones tuyas. Si soy el oasis del viajero, el hombro sobre el que llorar del moribundo. Precisamente cuando llegaste estaba ayudando a Aus en uno de sus momentos más difíciles. ¿Qué tipo de problemas va a tener Aus ni nada? Algo sobre su papel y gustos respecto a las mujeres. Recuerdo algo sobre unos pechos involucrados y poco más. Ni siquiera te esfuerzas en no sonar indiferente. Puede que no te lo tomes a Aus muy en serio por lo vivaracho que es, pero no deberías tratar los asuntos amorosos del resto tan a la ligera. He dicho pechos, no asuntos amorosos. Pueden pertenecer al mismo campo semántico, según la situación, pero dudo en su caso. Edain, el concepto de romanticismo varía mucho entre persona y persona. Cada uno es libre de amar como quiera, por muy garrulo que sea el proceso. ¿No tienes en cuenta la cantidad de víctimas que puede llevarse por delante? Venga, no exageres. Pobre Aus, si en el fondo es un encanto, cualquier persona que encuentre seguro que es afortunada. Sí, sí, todo risa y diversión hasta que alguien salga mal parado. ¿Tú no estabas súper ocupada preparando mil cosas para la fiesta de fin de curso a todo esto? Es lo que nos has estado repitiendo toda la semana. No me cambies de tema. Todo lo del fin de curso está controlado y ya os daré más trabajo cuando surja. Volvamos a lo que nos concierne. ¿Por qué iba a salir alguien mal parado? Estamos hablando de Aus, todo sale mal a su lado, ya sabes. Dilema del erizo, por muy bueno que sea, no puedes acercarte demasiado sin pincharte. Aus es de esos que están tan ocupados mirándose la punta de su nariz que no se da cuenta del tamaño de sus púas. Y no lo digo de malas, que conste. Es solo que él le da demasiada credibilidad. Pero así es más interesante si consiguen completar el puzzle, ¿no te parece? ¿Puzzle? La contraposición de los opuestos. La psicigía anima animus, representando cada una la parte interior inconsciente en la mujer y el hombre respectivamente. Bueno, no te tomes el género masculino y femenino demasiado en serio en la actualidad. Solo es una forma de ejemplificarlo. ¿Me quieres meter en un rollo, verdad? No es así, es muy interesante. Tienes que considerarlo como parte del inconsciente colectivo, es decir, una parte de nosotros tomada del exterior sin darnos cuenta de ello. Ciba se detiene en un segundo dando tres pequeños toques con su índice sobre la mesa. Se lo piensa un segundo mientras sus ojos dan una vuelta completa por sus cuencas, hasta que decide seguir hablando. Una forma de verlo es como si todos empezáramos en el vacío, en una pantalla en negro. Nuestras posibilidades ahí son infinitas. Podemos llenar ese vacío de la forma que queramos. Sin embargo, tenemos que elegir, decidir aquello que nos conviene y lo que no. Encontrar algo a lo que amar. ¿Pero cómo sabemos a qué amar? Conforme interactuamos con el mundo, dentro de nosotros se crea esa parte contraria e incomprensible a nosotros con aquello que queremos poseer. Nuestro objeto de deseo se forja en nuestro interior sin saber cómo. Tan intangible como el alma misma, pero más real incluso que esta. Solo sabemos que llega a volverse lo suficientemente grande como para sacrificar la infinitud de posibilidades con las que contábamos en un principio para caminar en su dirección. Aún así, lo normal en un principio es no saber muy bien con quién hay que querer, cómo hay que querer a alguien o a algo, obligando el cambio de sujeto en nuestro interior. Madurando hasta la próxima oportunidad, madurando hasta que elijamos volver a amar. Y cuando ese ánimo en tu interior encuentra su respectiva ánima que le complementa, es cuando las dos piezas encajan.
Cuando las púas de los erizos están hechas perfectamente a medida la de uno, a medida la del uno para el otro, con un juguetón guiño, Ciba termina su lección, otorgándose a ella misma una victoria. Descanso sobre la palma de una mano, descontento por, como siempre, termino siendo arrastrado a su terreno con estas charlas insoportables. Vaya, toda mi vida engañado. Yo me pensaba que el Animus eran esos dibujos de japoneses. El anime. Animus anime. Eran los dibujos esos japoneses. Anime, esos anime. Podrías tomarte con una pizca de seriedad algo de lo que digo. Tus púas son demasiado largas y me dan miedo, compréndelo. Si tú lo dices, Edien, entonces será verdad. La campana anunciando el fin de la tutoría suena. Todos los alumnos comienzan a recoger sus pertenencias, preparándose para la siguiente clase, sin ser Ciba ninguna excepción. Con sus manos sobre el material recogido, Ciba cierra los ojos intentando recordar unas palabras, que cita con extrema precisión. Donde el amor manda, no hay voluntad de poder, y donde predomina el poder, el amor falta. El uno es la sombra del otro. El poder y el control sobre tus posibilidades van de la mano junto a tus sentimientos. No puedes separar tu libertad de aquello que sientes por otros. No existe ninguna ruta de escape. Es en la culminación de la psicigia donde uno no tiene más remedio que elegir. Quiero pensar que por eso le llamo psicigia. No es una palabra de origen psicológico, ¿lo sabías? Habiendo terminado de recoger, Ciba se levanta con sus libros bajo el brazo. Sí, lo sé. Psicigia es término astronómico. Ni idea. Exacto, chico listo. A veces pienso que lo sabes todo. En fin, nos vemos luego, Edien. Ciba se despide con el garbo que la caracteriza y da media vuelta de camino a su asiento. Yo, mientras tanto, me recuesto sobre la silla y cierro los ojos buscando un momento de paz después de los agotadores comederos de coco de Ciba. Psicigia. ¿Cómo no iba a saberlo? Pues yo no lo sabía y sigo sin saberlo. Ahora voy a buscar en Google a ver qué es psicigia. Bueno, el vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero mucho que os haya gustado. Si es así, darle un gran like y una gran manita arriba, que yo lo agradezco muchísimo y me anima un montón. Dejadme lo que queréis en los comentarios. Suscribirse y campanita. Y nada más. Que si os ha gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.